En este encuentro lo que nos hemos propuesto junto con la Facultad de Ciencias Exactas es repensar los contenidos, las metodologías, los modos de enseñanza, de manera de poner en cuestión lo que hacemos, volverlo a reflexionar y detectar oportunidades de mejoras con vistas a hacer acciones que permitan implementarlas. ¿Esta revisión se está realizando en los distintos niveles educativos? ¿Es cada vez más necesaria? La revisión en la enseñanza es permanente porque las situaciones cambian cotidianamente y te exigen ajustar en función de estos cambios. Todos los niveles educativos están atravesados por estas situaciones. En particular, acá estamos trabajando con la universidad, ¿no? No es una propuesta que convoque a repensar en otros niveles educativos, sino en el ámbito universitario particularmente. Este encuentro comenzó ayer, continúa hoy. ¿Cómo está pensado? ¿Cuál es la estructura que tiene? Este encuentro es ayer, hoy, y luego tenemos a fines de agosto un segundo encuentro también de 2 días. Está armado, como te decía, alrededor de detectar oportunidades de mejoras y pensar acciones. Empezamos ayer pensando cuáles eran estas oportunidades de mejora, cuál era la situación actual, qué cosas de los cambios sociales, generacionales impactaban. Y empezamos a trabajar con las metodologías de enseñanza, que es el tema que vamos a profundizar hoy. Y la próxima vez profundizaremos algunos temas vinculados a cuestiones como la incorporación de tecnologías, de la comunicación y de la información a la enseñanza, como el trabajo colaborativo y las cuestiones vinculadas a la evaluación.